Felicidades, felicidades, brother. Tecnoboca, mi hermano, mi amigo. Felicidades a ti y a tu esposa, Kimberly. Es Tecnoboca. Ya no son más dos, sino una sola. Tecnoboca, my friend. Lo que Dios unió, que no lo separe. Les presento al señor y la señora. ¡Eso! ¡Felicidades, Tecno! Omar, Dios te bendiga, a ti y a tu esposa. Yes, Tecnoboca. We went to New York with him. Yeah, we went to... He got married there. ¿Qué, mi amor? Ya, papá. Con él fuimos a Nueva York. Es nuestro amigo. Y pues se está casando. Ahí está. Felicidades, hermano. Dios te bendiga. Te deseo lo mejor a vos y a tu esposa. Ahí está toda la familia. Eso. Felicidades. Mis guerreros, bueno, les quería mostrar una nueva adquisición que agarramos porque en algunos de los nuevos apartamentos que tenemos no podemos hacer mucha bulla con la sopladora, y además la sopladora tiene que ser de batería porque no permiten ya en esas áreas usar blowers de gas. Así que pues tuvimos que comprar esta, y compramos esta, que esta lleva su batería también, lleva su batería aquí abajo. Se la voy a poner, yo creo que ya está cargada esta, tengo que cargar la otra. Se va ahí abajo. Y pues como no hace mucho ruido, porque no quieren que haga mucho ruido, entonces, mire, tiene para dos. Tienen el uno, ¿escuchan? Es como una vacuum, el del dos. Entonces, esto es para los... lo usamos para los edificios que son más de lujo, donde hay mucho security, hay mucho, ustedes saben, donde la gente no quiere que hagan ruido. Entonces esto jala toda la basurita porque hay muchas palmas, y acá se llena, y luego pues bueno, la desvaciamos. Ahorita la tengo todo limpio. Déjenme poner esto. Bueno, y así es como nosotros, pues, bueno, yo más que todo yo lo limpio, pues las hojitas que es de las palmas, son unas florecitas, y pues esto nos tuvimos que comprar esto. Y aparte de esto, pues bueno, para soplar, ustedes saben, así que pues bueno, para que no haga mucho ruido, más aparte ya es prohibido tener de gasolina las cosas. Ahorita voy a cargar esta batería, esta ya la cargué, ahorita voy a cargar esta para tenerla lista para mañana, porque pues bueno, ustedes saben que yo hago, ya tengo los lunes, y pues casi todos los días voy porque tengo nuevos apartamentos. Aún no he hecho bien el sketch, pero bueno, lo bueno que gracias a Dios esto está creciendo, y pues esto, estoy contento, estoy feliz, porque esto es mi trabajo, esto es lo que me apasiona, me gusta hacerlo, y pues esto es lo que nos ayuda a mantenernos, pues ustedes saben, aquí en California. Yo sé que hay mucha competencia, pero Dios está con nosotros y Dios nos sigue dando trabajito. Muy buenos días, estamos a día martes, día martesito. Ayer no grabé nada, ni en el trabajo, porque pues tenía unos nuevos edificios y me concentré más en los edificios y no pude grabar contenido, pero estamos a día martes, el día de hoy. Voy a dejar aquí a mi bebé. Hola. A dejarla a la escuela, y Betita no tiene clases hasta el otro lunes. Natalie, el día de hoy, es tu último día, ¿va? Last day. Hoy es su último día de escuela, de mía Marte, entonces toda la semana supuestamente van a tener conferencias toda la semana, entonces... Conference Day. Parents Conference Day. Oh, Parents Conference Day, ok. Conferencia con los papás, así que por eso es que la vez pasada lo que hacían era sacarlas más temprano y tenían las conferencias, pero... esta vez optaron por
por dejar dejarlos en casa y pues, ¿verdad? Así que no sé qué día nos toca a nosotros la conferencia con ellas, con los maestros de ellos, pero bueno, ahí vamos a estar actualizándonos. Y ahorita pues voy a dejarla a ella. Libetita está descansando y pues ella es el último día de ella. Así que pues bueno. A todos, estamos a otro día. Gracias a Dios por un día más. Bueno, señores, se vino la temporada de suéteres. Miren este suéter como me queda ya de grande. He rebajado muchas libritas. Ya es tiempo de comprar más. Ya este día tiene un año, creo yo. Un año, o ya dos. No, un año tiene. Pero están puros buenos, o sea, ya es tiempo de suéteres. Tengo otro, un azul. Pero ahorita en estos días vamos a comprar más. Con el logo de Gracias a Dios por un día más. Porque necesitamos hacer más logos, pero que ya esté Danielito. Porque este era, pues miren. Solo éramos los cuatro, pero ahora ya está el príncipe de la casa. Saludcita, mi cafecito. Se me olvidó cargar mi teléfono, ahí lo tengo cargando. Pero bueno, es lo que me estaba haciendo en mi cabecito. De repente me hago algo de comer, porque hay frijolitos colados. Se me antojaron con huevito, así que me lo voy a hacer ahorita. Acabo de hacer unos huevitos con choricito y un poquito de frijoles. Vamos a hacernos unos breakfast burritos. Aquí tenemos quesito, se está deshaciendo esto. Tenemos quesito rico y tenemos el burrito. Me voy a hacer todos porque tengo hambre. Ok. Le voy a echar su respectivo chilito. Ah, qué rico. Y pues lo envolvemos. Qué rico. Ya va a estar la otra tortilla. Ya está. Ahí está la otra tortilla. Le echamos su quesito, su huevito, le echamos un poquito de frijoles colados para que amarre. Bueno, obviamente hay que lavar esos trastes para que porque es de día, ok, es temprano. Estamos a temprano, déjenme guardar todo esto porque casi dejo el tiradero. Mi esposa se me molesta. No se molesta, pero no quiero dejarle cosas ahí a mi esposa. Un cafecito, obviamente, obligado. Ya quedó acá su desayuno del guerrero. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Bueno, día jueves. El día de hoy pues tengo que ir a trabajar temprano. Aprovechando que mis hijas no están yendo a la escuela. Aprovechando que no están yendo a la escuela, pues me voy temprano. Bueno, mi gente, quiero agradecer a todas las personitas que se toman el tiempo a comentarnos. Muchas gracias. Hoy tuve un directo
Tal vez voy a estar haciendo así directos, así saludándole, hablando con las personas que me aprecian, que nos aprecian más que todo, ¿verdad? Porque muchos de ustedes han visto casi crecer a mis hijos aquí en los blogs, ¿no? Y aunque no lo muestre mucho ya, pero a ellos les encanta siempre, pues, saludar. Hasta Danielito, cuando yo prendo la cámara, papi, hi, 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 papi, hi. Quiere decir hola en los videos. Y pues mis hijas, pues también les encanta, siempre han estado conmigo en los videos, y muchos han visto crecer a mis niños. Están creciendo, estamos pasando por muchas cosas, pero conforme vaya el tiempo, pues vamos a ir contándoles y hablando las experiencias que hemos pasado y todo eso, ¿va? para que ustedes sepan que cómo hemos salido de todo esto. Y pues la verdad les digo que muchas gracias a todos, de veras. Poco a poco voy contándoles también parte de lo que es mi trabajo. Ahorita estoy muy muy ocupado, pero gracias a Dios estamos saliendo adelante, gracias a Dios. Seguimos a pesar de todas las cosas que nos han pasado durante los días, durante estos meses. Nos han pasado muchas cosas, ustedes se han dado cuenta. Ya mi esposa se está dedicando a traerles videitos a todos ustedes y les está gustando. Qué bueno. Pronto mi esposa va a estar en este canal haciéndoles videitos a todos ustedes, porque pues, ¿verdad? Obviamente yo estoy muy ocupado, ustedes ya saben parte de lo que es mi trabajo, pero ahora va a ser un poco más privado, porque hay cosas que ya no puedo, no, o sea, ya no puedo grabar, en verdad. Aparte de que mi trabajo no lo quiero exponer mucho, no me lo permite, ¿verdad? Porque son lugares donde yo trabajo muy privados. Tengo edificios donde son muy privados, ya les he explicado. Hay mucha seguridad, hay muchas cámaras, hay mucha gente. Todo eso no lo puedo mostrar, así que pues lo voy a mantener en privado. Pero sí, gracias a Dios, nuestra compañía con mi esposa poco a poco va creciendo y estamos muy, muy contentos de todo esto. En vivo de hoy les conté un poco de que pues el día jueves tengo libre. Mañana tengo que ir a ver unos edificios y hacer limpieza en algunos lugares, pero ya es un poquito, tengo que ir un poco más tarde, porque pues ahí en las mañanas hacen unas cosas y pues yo voy a ir como tipo 9, 10 de la mañana, entonces ya va a ser un poco tarde. Pero de todas maneras estamos felices porque esto va creciendo y pues estamos contentos. Así que pues les voy a dejar este videito acá, no se los olvide, ahí están los links si ustedes quieren descargar esta aplicación. Es muy buena, les está asegurando con ese enlace y con ese código de promoción, les está asegurando a ustedes que es un 50%. Ustedes pueden encargar desde cargadores de teléfono hasta ropa, zapatos, de todo lo que ustedes quieran, ahí pueden encargar y pues van a obtener un 50%. Y pues ojalá lo aprovechen, ojalá, porque está muy bueno. Así que los dejo. Gracias a todos por apoyarme. No se les olvide siempre sonreír y nunca rendirse. Nos vemos en un próximo vlog.